Estamos en presencia del señor alcalde José Miguel Huichca, alcalde del Cantón Girón. Vamos a dialogar durante los próximos minutos sobre la gestión que cumple y algunos aspectos en cuanto a la administración. Vamos a empezar el diálogo consultándole, señor alcalde. La semana pasada usted realizó el primer viaje dentro de su gestión, viaje fuera del país, hablamos, y lo hizo hacia Alemania. Señor alcalde, coméntenos cómo se desarrolló este viaje, cuál fue el objetivo, qué es lo que nos puede comentar al respecto. Gracias, Eloy, gracias a ustedes, amigos, amigas, ciudadanía de Girón, amigos también del exterior, un saludo cordial. Bueno, gracias por esa pregunta. Realmente ha sido una experiencia importante que este viaje que nos hizo la GIZ, es decir, la cooperación alemana para el desarrollo del país, hace una invitación a todos los directores de los consorcios y mancomunidades. Mi persona está en tres de estas mancomunidades y consorcios, y por ello he sido de una u otra manera invitado a esta experiencia, ¿no? Esta experiencia que de verdad es importante porque Alemania tiene ya algunas decenas de años mancomunando en el tema de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas, lo que es basura, sólidos, y en especial incineración de los sólidos, ¿no? Es una experiencia enorme en la que los municipios, 20, 30, 50, 100 municipios, se unen para salir adelante. La experiencia, verdad, es importante, ¿no? Cómo los municipios alemanes se unen a sí mismos para superar los problemas, pero para hacerlos eficiente y correctamente, ¿no? Lo cual a nosotros, desde esa experiencia, nos hace ver que aquí en el Ecuador, si bien es cierto, el COTAD nos permite mancomunarnos y hacer consorcio, pero falta un reglamento en la que los consorcios y mancomunidades tienen que ser eficientes en ese tema. Una particularidad importante que tiene Alemania es que la sociedad civil participa en esos temas para que se cumplan los objetivos de los consorcios y mancomunidades, lo cual nosotros eso carecemos y creo que es una prioridad. Y por otro lado, viendo también la experiencia de alemana, el tema es urgente también la actualización de estatuto, reglamento de estos consorcios, pues la nueva ley ha dado pasos importantes, ¿no? En ese sentido, yo creo que nos anima, no estamos en el camino incorrecto, sino más bien estamos en el camino correcto como mancomunidades, como consorcios, pero hay que ser responsables administrativamente al interior de las mancomunidades y consorcios y como socios, ¿no? Y por otro lado, también puedo manifestar la importancia de Alemania hoy en Europa. Es la primera fuerza económica, la única en el mundo que está económicamente bien. ¿En base a qué? En base a la sociedad. Usted sabe que en 1943, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania desde el suelo, desde la sangre, desde el horror, pudo la sociedad levantarse mancomunadamente, enfrentar todos los grandes dolores desde la destrucción total de sus ciudades. Pues hoy así, hoy son ciudades que de verdad brillan por su respeto a la persona, tan admirable como son las normas de tránsito, qué respeto hay al niño, a las personas que cruzan, una educación vial enorme, importante, la agricultura, la ciencia, la tecnología. Y por otro lado, no estamos tan distantes de los ciudadanos de Girón. Si Girón está dentro de las 10 ciudades amables y seguras, estamos en el camino correcto. Esto ya lo viene haciendo Alemania hace cientos de años atrás. Hoy nos toca a nosotros también asumir, no estamos mal. Yo creo que hemos dado pasos importantes. Esta visita a Alemania nos hace ver que estamos por el camino correcto, haciendo de una ciudad amable, segura, preocupándonos en todos los ámbitos que le hace al ciudadano vivir digno y sanamente en su propia tierra. Ya. Ahora, pasando a otros temas, señor alcalde, con relación al presupuesto 2015, que la ejecución de obras y todo lo concerniente a ello, estamos ya a menos de 2 meses de concluir este año. ¿Cómo se han cumplido los objetivos, la planificación que se hizo de parte de la municipalidad? Existen, de lo que tenemos conocimiento, se planificó varias obras de las cuales no hemos podido ver que se han concretado, algunas de ellas, señor alcalde. Sí,
Concluye la parte primera, estuvo también este sábado una delegación alemana aquí en Girón. Vamos a tener la presencia de ellos en el próximo año, esperamos determinar en qué aspectos creemos que va a ser muy importante nuestra administración. En cuanto a la siguiente pregunta, mi estimado Eloy, antes quisiera decir muchos temas que se han cumplido. En el tema de la vialidad hemos estado desde haciendo vías nuevas, desde Bestión, por ejemplo, la vía nueva que comienza. Hemos hecho la rectificación de la vía desde Tuncay hasta Cedro Pugro. Hemos hecho también la vía desde Sauce, Cauquil, Moraspata, Cauquil Alto, hasta salir de Bestión. Estamos ahora también nuevamente en Masta rectificando una vía que dejaron parada y todo ello. Entraremos ya en otras vías. Hemos cumplido con el lastrado en las comunidades que diré rápidamente: San Martín Chico, San Gerardo, Las Nieves, Rubiloma, Cochaloma, Corazón del Lente, Cedro Pugro, La Asunción Centro, Bellavista, Chorro del Carmen, El Pongo, El Verde, Gigantones, Green, Fátima, Narombote, Porcuspamba, Pucallpa, Rumipamba, Cachi, Santa Marianita, Santa Teresita, Sula, Moisol, Zapata. Hemos cumplido en ese tema que son los presupuestos participativos, en el tema también de alumbrado eléctrico. Hemos cumplido también 100% con las comunidades de Cauquil, Bestión, Rumiloma, Aruyuma, Bellavista, Guagrín, Fátima, Masta Grande, Narambote, Rilcay, y los temas que estuvieron planteados están. En el tema de producción hemos repartido más de 1,000 plantas frutales, más de 5,000 sacos de abono y más de 500 cuyes a las asociaciones de, entre ellos, San Gerardo, Centro, Fátima, Manzano, Pucallpa, Sula, Moisor, Chatachí y Laurín. Asimismo, en el tema de, y esto es uno de los dolores que teníamos y creo que hemos superado ya en este año y un poco más, no teníamos absolutamente estudios. Si hubo un estudio que está por ahí, no teníamos más. Hoy contamos ya con los estudios de alcantarillado, que son para las comunidades de Aruyuma, Rumiloma, Cooperativa Lenta, Santa Marianita y Zapata. Estamos ya en avance de un 95% en revisión. Están también los estudios para, iniciados ya los estudios para Cedro Puro y Lumauco, que son, están en contratación. En cuanto a lo mejoramiento del sistema de agua potable, lo cual no se ve, ¿no? Hemos mejorado ya casi un 82% el tema del agua potable de Pichanillas, el tema también de Rumipamba y junto con Leocapa, casi está en 70%, también en El Pongo hemos hecho asimismo mejoramiento del sistema de agua potable, creo que está ya en se ha mejorado el sistema de agua potable, también el agua potable se está mejorando, se va a mejorar ya en Santa Teresita, está por contratarse esta obra, están ya los materiales. Por otro lado, también en las comunidades de Santa Rosa, Cachi, Tuncay, El Pongo, Chatachí y Laurín, se han comprado los equipos. Como ustedes saben, antes habían los sistemas a mal andar, se ponía cloro, no se ponía cloro. Hoy se ha podido también con el presupuesto participativo en muchas de ellas llegar con la luz hasta los sistemas. Se han comprado también para estas comunidades lo que son los equipos de desinfección y control para agua potable, que consiste como son los productores de hipoclorito de sodio, tanques, flotadores y todo lo que nos compete como responsabilidad. Precisamente, señor alcalde, iba mi siguiente pregunta al respecto. Como usted ha mencionado, nos compete como municipalidad estas situaciones referentes a agua potable, alcantarillado, que son las necesidades básicas. Obligatorias. Y claro, que lo que tiene que estar en primer plano dentro de una planificación. Sin embargo, conocer los recursos, es obvio la necesidad también en cuanto a vialidad, pero se están invirtiendo los recursos de muchas comunidades en el mantenimiento de las vías, que es una competencia de la prefectura. ¿Cómo se va a actuar en ese caso? Conocer las comunidades por la necesidad, por la falta de atención en la vialidad, se invierte los recursos que tienen que ser invertidos en otras necesidades en vialidad. Sí, esta es una pena, ¿no? Lamentablemente, esta competencia vial en áreas rurales de la prefectura. Sin embargo, no podemos desatender, ha sido una voluntad de la población en que se atiende en el tema vial. Usted ve, hemos pasado más de un año y pico y no hemos visto una máquina del Consejo Provincial trabajando en la zona periférica o rural del Cantón Girón, lo cual sí puedo decir que se ha hecho una
una obra magnífica en la Asunción. Sin embargo, igual hay zonas que no están siendo atendidas. ¿Qué nos tocará ahora? Por ejemplo, en el presupuesto de la prefectura que en los próximos días se realizará, hemos hecho importantes reuniones, como usted también ha estado presente, con los municipios, juntas parroquiales. Si bien es cierto, se cubre con la tasa solidaria, que es del bolsillo directo de la población. Sin embargo, de las arcas de la prefectura, de lo que presupone el Estado, que son 33 millones, no se da un centavo en las áreas rurales de los cantones. Yo he estado hablando con el señor presidente de la Comisión de Presupuesto, que es el ingeniero Marco Peña, para que en este año, en el presupuesto del 2016, la prefectura asigne un presupuesto básico en la que o bien ellos con la maquinaria o bien en convenio con nosotros podemos atender lo urgente, lo prioritario en área rural. ¿Cómo se va a que se dé? ¿Cómo se va a justificar justamente esto? Porque con hacer el recurso del presupuesto participativo, se va a decir, se invirtió en vialidad y no se atendió los casos prioritarios o lo que es agua, alcantarillado en las comunidades. O sea, en cuanto a lo que es nuestra... Porque no hay ni la concurrencia, sí, tampoco firmado con... En la primera etapa hay la concurrencia, o sea, hay en la primera etapa, el primer año, digamos, hay la concurrencia. En el segundo año hay las solicitudes de la municipalidad a que bien atienda o bien nos facilite esa concurrencia. Hemos estado también consultando ese tema legal. El tema del COTAD habla de la coordinación, para coordinar la atención en el tema de la vialidad rural. De nuestra parte, descargamos nuestra responsabilidad de haber invitado a la prefectura a que cumpla. Eso va a ser un aval nuestro ante las auditorías y todas ellas, que nosotros como una institución hemos invitado, hemos solicitado para coordinar. En caso de no, en vista de no haberse atendido en este tema, pues yo entiendo que la auditoría sabrá sancionar a quien no ha cumplido esa misión. En sentido, yo podría decir hasta allí. Claro. Igual yo tengo esa preocupación también. Lógicamente es una preocupación legal de gastos que se van dando, de competencias, pero igual se han hecho las consultas del caso, que nosotros hemos cumplido en invitar, en solicitar una coordinación, las concurrencias. De no darse el paso ese, simplemente la auditoría dará sus veredictos al respecto. Ahora, en cuanto a la vialidad, la municipalidad ha participado, ha contribuido para que se arreglen las vías rurales. Pero, vuelta, hay un descuido en lo que sí es competencia de la municipalidad, la vialidad urbana. Hay muchas calles, por mencionar la 3 de noviembre, que está en muy mal estado, en algunos lugares más que en otros. La calle Luis Monsalve Pozo, atrás de la escuela 27 de febrero también. Y bueno, y otras calles, señor alcalde, que están en pésimas condiciones. Sí, desde que yo llegué, ha estado las calles, como ustedes más que nadie lo conocen. Nosotros hemos mantenido un equipo permanente, primero para bachar lo más que se ha podido. Usted puede constatar, la ciudadanía puede constatar, hemos tenido un equipo permanente arreglando hasta los pasamanos de los puentes que estaban hechos pedazos, todavía hay que arreglar algunos. Hemos ido, en la primera etapa pusimos asfalto en los baches, lamentablemente el asfalto que se produjo en cierta institución no resiste el invierno y realmente se va. Hemos tomado la opción de poner concreto, me parece que está resistiendo ese tema, porque son dos materiales que se pegan, que no son los convenientes, pero algo tenemos que hacer. Hemos ido, como digo, hemos tenido la precaución de estar permanentemente bachando, atendiendo en el tema esto. Sin embargo, ante la pregunta suya, tenemos ya para el 2016 la intervención en la calle Luis Monsalve Pozo, ¿no? Está ya tramitado los recursos por el Banco del Estado. ¿Préstamo? Un préstamo del Banco del Estado, está ya tramitado este tema. También está para Leopoldo Peñarrera, está listo los recursos para el 2016 que se van a construir, con cómo se hizo acá en el centro. Va a ser con todos los permisos y las autorizaciones que ya se han sacado y está en el Banco del Estado aprobado. De igual manera, en la calle 3 de noviembre, igual está ya
serán intervenidas el próximo año. Eso nos ha costado hacer los estudios primero. Teníamos los estudios de estas calles, tenemos de muchas calles más los estudios, pero hemos priorizado estas calles que son de gran importancia. El mismo hecho de estar atrás de la escuela, creo que es importante, el acceso al hospital, no digamos, y la calle que cruza frente a Don Bolívar Patiño. Él me decía, usted si va a bachar, más bien y venga, si va a hacer algo bueno, venga. Entonces en ese sentido, ¿no? Y creo que es justo las aspiraciones de la población. Eso para el 2016 está tramitado el presupuesto ya en crédito al Banco del Estado. Ahora, este es un crédito, obviamente ese hay que devolver, los frentistas tendrán que devolver, pero aquí en el mes de febrero, si no recuerdo mal, hubo el ofrecimiento del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, en el cual se manifestó que 2 kilómetros se asfaltarían en Girón cuando pase la maquinaria asfaltando la vía Cuenca Lenta, que hablemos de la jurisdicción que es de Girón. ¿Ello quiere decir que no se hará ese cumplimiento de esos 2 kilómetros o cómo se ha conversado? Yo he vuelto a hablar con el señor ministro, que nos invitó una vez a Quito. He visitado también en la FOPECA, en las oficinas de la Unión. Está pendiente ese aporte, está en pie ese apoyo, esos 2 kilómetros. Aquí apenas se van a intervenir, no sé si son unos 600... o no sé, 600 metros lineales tal vez, está entero, o sea, la vialidad de asfalto está entero en Girón, apenas son 3 calles principales que creemos que son importantes hacerlas, está enteras como están planteadas, por ejemplo, están los estudios para hacerlos a la entrada a Zapata, Santa Mariana, a ambos lados, ¿no? Todos esos temas están planteados, digo, son más de 2 kilómetros. Está planteado, como usted sabe, las condiciones económicas del país no le da para poder hacerlo, pero aspiramos, estamos en esas gestiones. Asimismo, estamos próximamente a una posible reunión con el señor presidente para retomar algunos temas que es importante, ¿no? Y aquí le digo con mucha franqueza, con alegría vemos para Cuenca cómo se dan los recursos, que son solo para tranvía 170 millones, para toda la circunvalación son millones y millones. No, aspiramos que también se haga justicia en ese tema para los cantones. En los cantones, igual somos parte del país, creemos que si bien es cierto, aspiramos con el Banco del Estado también, que nos ha dado toda la apertura para estos temas, pero creemos que el Estado, el gobierno debe también aportar, como lo hace en Cuenca, como lo hace en otras ciudades principales, creemos que es por justicia que tiene que aportar también. Bueno, y hay muchos ofrecimientos incumplidos desde hace algunos años para Girón por parte de los organismos del Estado, señor alcalde. Hablemos del ofrecimiento que se hizo de construir el edificio para el registro civil, el ofrecimiento que se hizo para la policía, el ofrecimiento que se hizo para el hospital, el ofrecimiento que se hizo para el CIBB y otros incluso que se manifestó que se han hecho, como dijo el señor gobernador en febrero, que han hecho una cancha sintética y todo eso, son ofrecimientos que puede y que hacen que a nuestro Girón como que está olvidado, que existe casi como una burla, algo así, señor alcalde. No, yo aspiro en los tiempos que estemos aquí seguir haciendo la presión al respecto, ¿no? Hoy podríamos justificar por el tema económico que cruza el país y el mundo. Sin embargo, seguiremos haciendo las gestiones del caso para que algunos de estos temas que son, no es ni por caridad, sino es por justicia, por ejemplo, el tema de la educación, ¿no? Las escuelas, que creemos que es clave para el desarrollo educativo de nuestra población, el tema también del CIBB, el tema vial mismo, que creemos que es clave, ¿no? Yo creo que son aspectos que van a estar permanentemente, y así lo hemos estado siempre, ¿no? Permanentemente haciendo hincapié estas obras que le darían ese toque que queremos que Girón también sea parte de, no de la modernidad, pero sí de la justicia en salud, en educación, estos temas que le hacen bien a la población. Ahora se anuncia para el 2016 un recorte de presupuesto que estaría posiblemente entre un 10 o un 12%. Si lo consideramos que en el 2015 el presupuesto promedio fue de 4.900.000, señor alcalde, estaríamos hablando de un importante
recurso que no podría llegar. ¿Qué nos puede informar al respecto? El presupuesto que ingresa a la municipalidad de parte del Estado es sobre los 2.300.000, el resto es aporte de la población. Entonces, más o menos suman unos $330,000 que sería de recorte de ser el 12%. Yo le había pedido a Carmen que trabajáramos el presupuesto 2016 con prudencia, ¿no? Es decir, sin pensar que todo esto nos van a repetir, porque nos plantearon que va a ser igual que el 2014, con todos los apoyos que nos dieron. Hoy tenemos apenas entonces, con esa prudencia que le pedí que planteáramos el 2016, hoy con este anuncio que es el 12% del recorte, solo tenemos un déficit de unos $100,000 a $120,000, que sería lo que nosotros hoy nos coge en el recorte que va a haber, recorte, porque nosotros ya habíamos previsto que no va a ser todo lo que el municipio, el Estado nos ha brindado. Entonces, pero ya ahora ya sabemos que es el 12%, lo cual más o menos ya está, es seguro el retorno. Seguro, porque no hay otra visión económica en la que el Estado esté por negociar, yo qué sé. Entonces, en este sentido, es unos $100,000 a $120,000, que sería lo que nosotros no tendríamos para el año que viene. Ahora, en el presupuesto de este 2015 existen obras incumplidas hasta el momento. Obvio que aún no terminamos el año, pero sí. a ello quisiera referirnos, señor alcalde. Uno de ellos, y que es también muy importante y que se colocó en el folleto que se planificó para en el cual constan todas las obras de esto, y es algo que reclaman y también desde hace mucho tiempo el barrio San Juan de Pambadel, el barrio San Vicente, es el agua. Ahí constaba $50,000 para los estudios que se debían hacer en este año, y hay un gran problema del agua que sí. Siempre lo reclaman. No, y eso hemos estado investigando, no es ahora, son 14 años de ese problema. 14 años de ese problema que la gente nos ha manifestado. Es Pambadel, la parte alta, es San Vicente hacia la parte alta y todo lo que va hacia Moisol. Nosotros tenemos para el año que viene, y vean, Girón, por ejemplo, usted recuerda el 14 de mayo del año anterior, una roca cayó y le rompió la matriz y dejó absolutamente a toda la población sin agua. Fue dramático, ¿no? Es decir, Girón depende solo de una matriz, ¿no? Lamentablemente está así por el momento. Nosotros queremos plantear una alternativa. Para el año que viene tenemos ya dentro de un crédito un valor de cerca de $50,000 que vamos a hacer un estudio alternativo para todo el cantón Girón. Es decir, vamos a, dentro del estudio va a salir lo que es la ampliación de la capacidad de potabilización de agua, que hoy se tiene más o menos un 33 litros por segundo que potabiliza. Bueno, eso sería, pero para el presupuesto 2016. Sí. Sino yo me refería, hubo un presupuesto para el 2015 que se destinó para San Vicente. Pero con eso no hacemos nada. Yo más o menos, con eso no podemos hacer. Vea lo que no es lógico. El agua viene hacia el centro de Girón y aquí tiene que tomar la presión para subir a San Vicente. No se puede seguir trabajando de esa manera. Lo que nosotros planteamos es una mayor capacidad de producción de agua. Hoy se potabiliza 33 litros por segundo, lo que aspiramos siquiera potabilizar unos 50, 60 litros por segundo, pero una nueva matriz pasarle por Chorro Chico hasta Ludo, donde allí podríamos tener unos tanques de almacenamiento importante que en momentos dados, por ave motivos, se queda sin agua Girón, tendríamos un sistema alternativo que inyecte hacia todo el pueblo. Y este sistema alternativo desde Ludo podría con tranquilidad inyectar agua segura para Pambadel, para San Vicente. Esa es la alternativa que queremos hacer. Con $50,000 nosotros podríamos haber mejorado ciertas matrices a San Vicente, pero no superaríamos los temas de estiaje, cosas de esas. Lo que nosotros aspiramos es dar una solución global con una nueva matriz que permita tener un sistema alternativo de socorro en cualquier momento para Girón. Es decir, ¿ese presupuesto está allí o se lo invirtió? No, eso se invierte siempre, permanentemente se hacen viendo, por ejemplo. Lo más fácil era hacer eso.
si se solucionaba. Eso han hecho las administraciones anteriores, han hecho lo posible, pero solucionar no lo han podido. Nosotros hemos pensado. ¿Este presupuesto se lo traspasó para...? Se lo pasa, o sea, se reformas presupuestarias, a otras necesidades, se plantean y se gastan, ¿no? Eso debe estar dentro de las aprobaciones. Porque, me corrige, por favor, si estoy equivocado, existen unas 20 traspasos de asignaciones que se han dado, esto que se planificó para una cosa y luego se le invirtió en otro. Sí, es permanentemente que se hace, ¿no? Por ejemplo, si uno, por ejemplo, yo le digo, si nosotros invertimos los $50,000 ahorita para mejorar la potable, no lo vamos a poder hacer. Sería una situación parche, por el momento podríamos decir que mejora, o hacer el tanque más grande en San Vicente, pero el tanque no es que nos hace falta tanque, es que no llega el agua. Entonces, lo que nosotros aspiramos es dar una solución importante. Vea, con este estudio, nosotros vamos a dar la solución alternativa de auxilio a todo el cantón. Yo digo, es más fácil haber gastado sus 50 y ahí pare de sufrir, pero nosotros queremos ir más allá con una nueva matriz que desde la parte alta podamos tener a todo. ¿Eso fue consultado con la población a quien se le ofreció que se iba a hacer los estudios para este año? Hablo de la población de San Vicente. Lo que nosotros hemos ido conversando con todos, donde hemos estado permanentemente, de esta es la solución. Como digo, de ahí lo más fácil era gastar, si ya estaba, si funcionaba bien, si no funciona, otra vez gastar. Entonces, la población está consciente de que la solución no era así. Sí. Otra de las obras es el techo, señor alcalde, que sobre el espacio junto al Salón del Pueblo. Sí, ese techo va a costar ya completo. Como usted sabe, ya está hecho la primera etapa, están hechas ya la cimentación, toda la base, la cimentación, incluso la permeabilización de toda esa área, que son más o menos 2.276 metros cuadrados, está permeabilizado con los trabajos que se hizo anteriormente, y tenemos el presupuesto de 297.654, que hasta este 21 de noviembre, hasta este 25 de noviembre estará contratado. En estos días tienen que hacernos llegar las ofertas, esperamos que no salgan 297, ojalá se haga en menos costo, porque hay una puja entre quienes quieren ganar esa obra. Esa obra viene el techo, viene también el piso, viene la iluminación totalmente completa. ¿Hay el presupuesto para esto? El presupuesto está completo, entonces estamos esperando hasta el 25 de noviembre que recibiremos las ofertas, y a partir de allí ya se harán el resto de actividades que son ya contratadas. Este presupuesto inicial fue algo más de 100 mil dólares, ahora está bordeando los 300. Aquí consta a lo mejor el presupuesto que estaba para los estudios del agua de San Vicente y también otro estudio que factibilidad de agua para San Gerardo. No, si usted más bien averigua, tenemos hecho unas reformas permanentes, ¿no? De recursos que se optimizan, que en momentos dados decimos, vea, a esta necesidad, esta obra no se puede hacer una parte, después de hacer otra parte. Las obras permanentemente tienen que ser construidas y tienen que servir, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacemos el techo, pero en la noche no nos sirve porque ya queda con techo, hoy tenemos la luz de los postes que nos alumbran, hacemos el techo y quedamos sin luz, tiene que quedar con electricidad. Y si hacemos el techo y ponemos la luz, pero si el piso no es el conveniente, igual. Entonces, gracias a Dios, digo, se han ido dando las cosas. Tenemos este valor, como digo, este fin de mes estará ya casi contratada la obra, y esperamos en 3 meses estar ya teniendo un centro social, cultural, como así creemos que va a ser importante para la población. En porcentaje, señor alcalde, el cumplimiento del presupuesto 2015 hasta el momento, ¿cuánto lo calificaría usted? Yo creo que estaríamos entre unos 75, un 80%. Estos últimos días hemos acelerado, por ejemplo, todo lo que son las compras de materiales para el sistema de agua de Pucucari, de Santa Marianita, también de Cabuncata. Se han hecho todos los procesos de contratación para los estudios definitivos, ¿no? que son como para Aruyuma, para todos esos temas de alcantarillado, el agua potable de Cedro Pugro, Tuncay.
todas estas actividades que se han ido en estos últimos días, hemos hecho también toda una intervención en la área urbana de San Gerardo, lo que es mejoramiento de la vialidad, también hemos apoyado en la área rural de San Gerardo, es decir, hemos en gran parte, yo creo que estamos entre un 70, un 80% de cumplimiento. Ahora, ¿cuál es el problema cuando a veces no se puede cumplir la cabalidad los presupuestos? Por ejemplo, teníamos previsto en cierta comunidad hacer una casa comunal, ahora no quieren hacer la comunal, quieren hacer el sistema de agua potable, o estaba previsto, yo que sé, hacer el sistema de agua potable, pero no han legalizado los terrenos donde tiene que hacerse el sistema o los tanques. Entonces, eso hace que a veces, por cambio de obra o por las legalizaciones que no tiene la comunidad, se retrase. Tampoco nosotros podemos hacer una obra que no esté definitivamente legalizado para el bien de la comunidad. Ahora, hay personas, y desde se dio una reunión hace algunas semanas en la municipalidad, señor alcalde, en la cual se manifestó de que existe entorpecimiento del avance de trámites y de trabajos o en cuanto a obras para asignar, que por parte de algunos funcionarios que no cumplen efectivamente la misión que deben hacerlo, y que eso está causando entorpecimiento en ciertos avances del municipio. Yo no puedo negar, puede dar situaciones en las que a veces ciertos profesionales, tal vez por querer hacerlo lo mejor posible, no se hacen dentro de los términos legales, no hay que hacer las cosas bien. También puede ser que hayan profesionales que quieran saltarse los procesos, ¿no? Yo creo que es una institución que estamos abiertos a ir mejorando permanentemente. Por eso mismo motivo también la ciudadanía debe saber, por ejemplo, hemos implementado un sistema integrado de todo el sistema de tributación, de atención al público, que está en proceso. Por ejemplo, había ciertos momentos que no podían operar, se ha entorpecido en ciertos momentos, pero yo espero la buena voluntad en todo lo que he visto a mis señores trabajadores y técnicos que han puesto para aprender el nuevo sistema administrativo como tal, y veo que está fluyendo. Está fluyendo, va a ir mejorando en temas de tiempos, cosas de esas. Así mismo pasó al inicio con todo lo que es la unidad de tránsito municipal. Al comienzo no se podía hacer ni dos ni cinco, hoy hay inestabilidad en este tema. Y así, yo creo que esperamos unos meses más y tener un procedimiento mejor de parte a parte de la ciudadanía también, que a veces quiere que pasemos situaciones que no son legales, tampoco vamos a pasar. Mientras estemos conscientes de estas cosas, reitero, haremos las cosas honradas, de bien, legales. Igual, estamos abiertos a las observaciones del caso para mejorar. Pero a eso iba, sí se han considerado justamente los reclamos que se han hecho. En cierto momento lo hizo el doctor Milton Calle, doctor Patricio Guaricela, arquitecto Juan Alviar, que son las personas que han realizado sus comentarios, sus observaciones al respecto. Se han considerado justamente estos como para poder rectificar, si es el caso. Entiendo que esta es dialéctica la cosa, de parte a parte la sociedad. Nosotros tenemos unas ordenanzas, unas normativas que cumplir, la sociedad también tiene que comprender que de parte a parte tenemos que hacerlo. La sociedad cumple sus funciones de pedir servicio a la municipalidad a través de sus técnicos. Esperamos que de parte a parte avancemos el tema. Yo creo que se han dado importantes incluso diálogos al respecto, por ejemplo en el tema de todo lo que son fraccionamientos, después de la que se pasa de las comisiones, se pasa al consejo. Hemos pedido que mediante una pizarra se haga inmediatamente lo que son el informe a los interesados sobre los temas para que sigan los trámites y no se queden los papeles. En ese tema, por ejemplo, se han ido tomando las consideraciones del caso.